Si el robot da la señal y se congela, tenemos compañía. No se moverá hasta que esté despejado. Creo que ya lo sabía. Hoy no tomamos prisioneros. Se metieron en algo de lo que no pueden escapar. ¡Prepárense, que nos vamos! Robot, ¿por dónde? Robot, ayúdanos con la puerta. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Algo malo por ahí afuera? ¡Prepárense para matarlo! No me había esforzado nunca así por algo que suena tanto. Ya se acercan otra vez. ¡Prepárense! ¡Azucarero de larvas vivas! ¡Estoy en marcha! ¡Médico! ¡Gracias, Dios! ¡Lanzando motor!
parece que eso era todo. Modo de protección. ¡Cúbranlo! ¡Vienen larvas! Sé que ya lo había dicho, pero eso es todo. Comandante, tengo una panorámica de la academia. Hay algunas concentraciones de Locusts, pero no detecto Gears. Recibimos fuego de Troika, señor. ¡Evasión! ¡Tenemos el rotor fijado! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¿Entonces ya terminamos? Por ahora, eso creo. Empezaba a dudar que el robot conociera la mejor forma de salir del campus, pero sin nadie de control con quien hablar, nuestra única opción era seguirlo. No era tu única opción, cadete. Podrías haber regresado. Si usted...
Levántate y sube los escudos. ¡Kilo, protejan al robot! Atravesamos este patio cuando nos metimos aquí. Ya casi estamos fuera. ¡Una ballesta trampa! ¡Nunca había visto algo así! ¡Esto parece un juguete! Ese es el Raven que vimos antes, ¿no? Sí. Vamos a recuperar todo el equipo que podamos. No podemos hacer más. Vienen muchos enemigos. Se aproximan por la plaza de la academia. Veo un Raven estrellado. Si me oyen allá abajo, los tienen casi encima. Parecen varias docenas de locos, por lo menos. Creo que eso es que estamos en apuros. No te equivocas, Damon. Lo estamos. Al menos hay algo de equipo cerca de los restos. Te dejé algo.
tomamos prisioneros. ¡Lanzamos granadas! ¡Ah! ¡Se levanta la sesión! Tienen que haber más en camino, Kilo. ¡Atentos y preparados! Prisioneros.
zona despejada. Después de ti, amiguito volador. ¡Que alguien le dé un nombre a eso! Vinimos por la baliza. Ahora la teníamos. El próximo destino era la casa del profesor Elliot en Seahorse Hills. Esperaba que le hubiese ido mejor que a mis compañeros con las larvas. Así que, Paduk, ¿estás aquí como comandante Paduk de la UIR o soldado Paduk de la COG? Lo que menos gracia le haga. El programa Open Arms te habrá dado este uniforme, pero seguimos siendo enemigos. Bien, resolvamos esto como enemigos, pues. ¡Oye, oye, oye! ¡Basta ya! Relájate. Los Gorazinis no tenían fama de tratar muy bien a los prisioneros. Seguro que no sabes nada de eso. Oh, yo no diría eso. No pareces un hombre que acepta cumplir órdenes. ¿Por qué seguir a Bird? Se podría decir que tenía un motivo oculto. Había visto fotos de las mansiones de Halbo Bay y me preguntaba si serían reales. Quizá era todo propaganda para intimidar a la UIR. No lo era. Pero las larvas habían estado ahí y las mansiones estaban para el arrastre. Las larvas han destrozado este barrio. ¿Tu profesor vive por aquí? ¿Seguro que sigue con vida? No, seguro no. Outbound!
Paduk. ¡Mejor! Tenemos que continuar. Queda un buen trecho hasta la casa de Elliot. Tengo una estatua como esa en mi patio. ¿Tienes un patio? La tengo. Teníamos el robot, pero nos faltaban los códigos de lanzamiento del misil de masa ligera. El amigo de Baird y Sofía, el profesor Elliot, era el único que los tenía. Elliot, si vamos por esa casa. Thank you.
mí. Ya es mía. La mansión del profesor estaba cerca. Pensé que, si seguía vivo, le invitaría a una copa. O una docena. Yeah!
¡Auxilio! ¡Se levanta la sesión! ¡Médico! La chica. Más para mí. La tengo. ¿Cómo dejaron las larvas este lugar? La mansión del profesor estaba al otro lado de la cima. Nos estábamos acercando. La mansión del profesor está contraatacando. El sistema de seguridad de su casa. No podremos pasar por él. Llegamos aquí para nada. Hay otra entrada no muy lejos de aquí. Podría decirse que es una entrada de amigos y familiares. Tienes que conocer muy bien a este profesor. Lo suficiente, es por aquí. Barrera afuera. Morteros, las larvas van a arrasar esa casa si no los detenemos. ¡Estoy herido! ¡Necesito un médico! No era lo que esperabas, ¿ah? ¿Eh? Lo sé.
prisionero. ¡Salieron! ¡Barrera abajo! Se le deben haber caído a alguien. Cada uno lo que necesite. Nuestra misión cambió una vez más. Para obtener los códigos del profesor, antes debíamos encontrar y matar a esos pelotones de morteros. ¡Vienen larvas! ¡Otro mortero! ¡Detengámoslo! ¡Ryder! ¡Aquí vienen!
posición. ¡Rider! ¿Balas o qué? ¡Vamos, Padu! ¡Mejor! ¡Solicito auxilio! ¡Recíbete! Arriba y por ellos. Están ahora todas las ciudades de mi país. Quedaba un pelotón de morteros que localizar y matar. No había mucho tiempo. Una de nuestras mejores armas. ¡Bush Spumen Gorazini!
larva que estábamos buscando. ¡A ella, Kilo! ¡No hay más morteros! ¡Pero hay muchas más larvas allí! ¡Bomba! ¡Mi arma está seca! Cadete, ¿puedes meternos ya en la casa de Elliot? Por supuesto, señor. Es por esa puerta. Me sorprendió un poco la amistad de Sofía con su profesor. Pero no soy quien para juzgar. Cadete, percibo que hay cierta conexión entre Elliot y tú. Necesitas prepararte para lo que podamos encontrar. He perdido a todos mis amigos, teniente. La verdad, dudo que el día pueda ser aún peor.
La mansión estaba en silencio. El momento más silencioso del día. Entonces vimos a Elliot. Esto está mal. Robot, necesitamos los códigos de lanzamiento. Intenta hackear la computadora de Elliot. Hola, doctor Elliot. Tiene un nuevo mensaje de Elliot, Nora. Llegamos al refugio, pero hay demasiada gente. Está fatal. No sé qué hacer. Nos dijiste que el refugio sería seguro, pero están luchando allá afuera. Muy cerca. Nos dijiste que viniéramos aquí. Nos dijiste que estaríamos a salvo. Eso es todo. Hola, doctor Elliot. Lo siento, cadete. Era mi profesor, teniente. Lo que tenía que pasar, pasó. Entonces, ¿qué pasó? Estaba casado, con hijos. Seguí adelante. Corte de luz. Defensas exteriores reiniciándose. Espere. ¿Qué acaba de pasar? El robot debe haber roto algo. Tal vez sea la única forma de entrar al sistema. Corte de luz. Defensas exteriores reiniciándose. Espere. Ay, no. Ahora veremos unas larvas muy enojadas. ¡Robot! ¡Sigue buscando los códigos de lanzamiento! ¡Kilo! ¡Hay que contenerlos! Corte de luz. Defensas exteriores reiniciándose. Espere. Mientras hackea, hay que impedir que se acerquen. Horas extra. ¡Ah!
arma está seca. Necesito que lo hagas. Manténlos lejos del robot. Estará desprotegido. Thank you.
lanzando granada. Yeah.
cerca. Terminó, y nosotros también, en marcha. Teníamos los códigos de lanzamiento y nos fuimos. Me sorprendió, pero me gustaban algunas de las mansiones. Quizá cuando acabe todo, consiga una. ¿Quién me va a decir que no? Soldado Augusto Skoll, has estado inusualmente callado hasta ahora. Veamos, lo que hay que hacer es tomar. ¡Cubierto! Supongo que a tu entrenador de Crash Ball sí lo escuchabas de vez en cuando. Crash Ball. ¿A usted no le gusta? ¿Simular guerras? No. ¿Y qué te parece la versión real? He estado más cómodo. Ya puedes desahogarte. Después fuimos a Punto Onyx. La ubicación de esa instalación es confidencial. Dije
Halbo hace años. Uno de los generales era un gran aficionado. Me enseñó el lugar. Después fuimos a Punto Onyx. La ubicación de esa instalación es confidencial. Vi Halbo hace años. Uno de los generales era un gran aficionado. Me enseñó el lugar. Me gusta estar en este equipo. ¡Este sitio es un maldito avispero! ¡No estoy entrenada para asaltos anfibios! ¡Revíveme! ¡Me dieron! ¡Revíveme!
Perdón por mancharte de sangre. Creo que esos son todos. Esperemos que el misil esté cerca. Cole el tren, consigue lo que quiere. Entramos allí. Espero que no piense fusilarnos por entrada ilegal, coronel. Ya tengo razones de sobra para fusilarte, soldado. Bueno, pues no veo ningún letrero de misil de masa ligera. Debería tenerlo. Boomers.
Ok, no hay por qué perder tiempo allá afuera. Vámonos. Cuando no sabes a dónde vas, simplemente sigues. Sabíamos que hallaríamos el misil antes o después. No puedo creer que esté buscando el misil que me quemó media cara. ¡Qué detalle! ¡Enemigo localizado!